Hola electrofans, en este video es el primero de una serie que haremos para crear un mini curso de electrónica digital básica, que nos ayudará a entender mejor el funcionamiento de los circuitos digitales y con puertas lógicas, así como aprender a utilizarlos y combinarlos. La primera operación booleana que se debe aprender es la operación de or, y a continuación tenemos el circuito y su tabla de verdad. Vemos que la tabla de verdad para dos entradas es una compuerta de dos entradas a y b la cual tiene una salida x que es igual a a más b ¿qué quiere decir esto? que si tenemos que a vale 0 y b vale 0 tenemos una salida de 0 pero si en dado caso cualquier, cualquier entrada que sea 1 nos va a dar una salida de 1 ya sea que a 0 y b 1 va a dar 1 o a 1 y b 0 igualmente va a dar 1 y para los dos que tengan una entrada de 1 igualmente va a dar 1 la operación OR produce un resultado de salida 1. Cuando cualquier entrada sea 1, de otra manera su salida es 0. Solamente cuando sea A0 y B0 solo hay 0. Para todo lo demás es 1 su salida. Tenemos aquí el diagrama interno de un circuito 7432, que es una compuerta lógica OR. Tiene 4 compuertas OR dentro de ella. Vemos aquí la distribución de pines del 1 al 14. El 14 va conectado a BCC. Y el 7 va a GND. Su alimentación es 5 volts mínimo. Tenemos, por ejemplo, que la entrada A es el pin 1 y la entrada B es el pin 2. Su salida X es el pin número 3. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para validar esto. Tenemos aquí un ejemplo de una compuerta OR con dos entradas. Como ya hemos mencionado, solamente cuando las dos entradas sean 0, va a dar una salida 0. Para cualquier eh, otro caso, va a dar una salida 1. ¿Qué quiere decir 0 y 1? El 0 va a estar apagado el LED y cuando dé una salida 1, el LED va a encender. Tenemos dos resistores de 10 kOhm conectados a una alimentación de 5 volts de corriente directa. Dos switches para enviar lo que es un 1-1-0 un, o 5 volts y 0 volts a la compuerta OR. Estos switches van conectados a tierra. Entre el switch y el resistor se agarra eh, lo que es la, la entrada de A y B. Y su salida va conectada al positivo de un LED. El negativo, para limitar la corriente, va a, o conectado a un resistor de 100 ohms, el cual va a GND. Tenemos aquí también una pequeña conversión de OR de dos entradas a OR de tres entradas. Muchas veces no tenemos el circuito, pero se puede hacer muy fácilmente con este truco. Tenemos una OR de dos entradas, para convertirla en tres entradas, solamente su salida la conectamos a una entrada de otra OR. Y el otro extremo va a ser el, la otra entrada. En este caso sería la entrada C. Y su salida bueno, sería única. De esta forma podemos hacer un circuito equivalente y convertir una or de dos, dos OR de dos entradas a una OR de tres entradas. Y así sucesivamente. Aquí tenemos el circuito ya armado para validar su funcionamiento. Vamos a explicarlo. Los dos resistores de 10 kΩ van conectados a VCC, que es 5 volts. Los tenemos aquí, como se puede ver, van conectados a 5 volts. Tenemos el switch, el cual, el, bueno, aquí el indicador de ohm quiere decir que aquí van a estar en 1 y aquí arriba en 0. El otro extremo va a GND, que es tierra, tierra. Un, un switch va conectado a una entrada de una compuerta, en este caso ocupemos la compuerta que está acá arriba. Esta. En este caso sería la entrada a, el número 12 y B sería el 13. La salida sería 11. Tenemos que primero que nada, el 14 va conectado a positivo, el 7 va a negativo. Para las entradas A y B sería el pin 13 y 12 y la salida 11. La salida 11 va conectada al positivo de un LED y el negativo va a un resistor de 100 ohms. Vamos a validar su funcionamiento. Actualmente está apagado, quiere decir que para cualquier entrada que haga va a dar 1. Vamos a analizar. Ok, para A0 y B1 va a dar 1, como dice la tabla de verdad. Ahora vamos a invertirlo. Para A1 y B0 igualmente el LED estará encendido. Para A1 y B1 igualmente debe dar 1. Y solamente para lo que es A0 y B0 va a dar una salida 1. Cero, perdón, aquí está. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal para que podamos seguir subiendo más contenido y estén al pendiente de próximas subidas. Hasta luego.